infectaron la oficina del jefe de gabinete enfermo de gripe A. Se están llevando a cabo tareas de limpieza, de desinfección en la sede del gobierno porteño. De una manera poco convencional, si se quiere, el empleado de limpieza. La masa. La masa, la masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te le pedaza. La masa, la masa. Mide 2 metros, 1 centímetro, pesa 139 kilogramos. Su ataque favorito, el mandoble descendente. Además pudo haber contagiado hasta al mismísimo jefe de gobierno. Estuve con él todo el fin de semana, estuvimos el sábado, estuvimos el domingo, estuve el lunes en la reunión de gabinete, fuimos a almorzar el lunes, después de que estuvo él en lo de Mirta. Mire lo que son las cosas, pienso en lo siguiente, ¿no? Usted estuvo con Macri, Macri estuvo con Mirta. Usted le pudo haber tirado los bichos a Macri, Macri a Mirta, ¿qué se lo digo? Nosotros tenemos que tomar medidas de precaución, no de angustia, desesperación y pánico. Las manos deben ser expuestas al agua y al jabón durante 20 segundos, que equivalen a cantar dos veces el feliz cumpleaños. La casa de gobierno en un lugar donde no le tienen miedo a la gripe, y ustedes van a darse cuenta por qué. La presidenta saludando a unas chiquitas, unas pequeñas que estaban allí en la primera fila. Toda la gente se saluda. La presidenta no se ha privado de dar un solo beso. Ya son dos, de manera fehaciente y confirmada, los ministros del gabinete Macri que están atravesando la delicada situación que significa tener esta gripe. Y los funcionarios en casa de gobierno a los besos y abrazos como si nada. Esta gripe de mierda nos va a convertir a todos en antipáticos. Uh-huh. Sí, sí. No hay que dar besos, no hay que dar la mano, no hay que saludar. Creo que estos casos de higiene es muy importante. ¿No es fundamental? Doctor, una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por invitarnos. Ha sido un placer. Gracias, doctor. Yo no doy más besos, Pero ¿por qué no da besos a una mujer tan linda como usted? ¿Lo contagia o no? No. Bueno, un beso.